Buenas chicas, ¿cómo andan? Les traigo un pequeño haul. Algunas cositas pueden ser interesantes para ustedes. Bueno, esto sí es algo súper común, toallas de maquillantes, las de Neutrogena son las que mejores reseñas tienen. No suelo utilizar toallas de maquillantes en mi rutina, esto es básicamente para cuando utilizo alguna paleta de sombras que es muy polvosa, entonces como para poder limpiarme sin tener que ir a buscar un algodón y ir a buscar el agua micelar, nada, es como que tengo resuelto acá. O si justo les estoy haciendo un video donde les estoy mostrando algo y tengo que swatchear cosas, poder limpiarme. Así que bueno, compré estas en el súper y después ya necesitaba reponer mi InstaDry de Sally Hansen. Qué caro que se fue esto, por Dios, 1500 y pico esta huevadita. Pero no sé, en mi experiencia es el mejor para secar el esmalte, así que nada, bueno, aumentó como todo en Argentina, así que lo tengo de vuelta. Una cosa que necesitaba, porque este invierno particularmente ya veo que para mí va a ser complicado, porque arranqué hace un par de semanas con una gripe tremenda y de hecho me costó mucho recuperarme. Y lo que me está pasando, y también debe ser que esta colación de un poco de la edad, es como que si dejo mi pelo mojado y lo dejo secar al natural, como hice toda la vida, me puedo destemplar, paso frío todo el día, entonces no me queda otra que empezar a secar mi pelo, cosa que siempre odié tener que hacerlo. Así que nada, para eso entonces tuve que volver a comprarme un protector térmico. En este caso es el de Biferdil. Este yo ya lo conocía porque antes de dejar mis rulos al natural, era un poco fan, fui un poco fan de hacerme los planchados de queratina. Y es como que si dejo mis rulos, me gusta que se armen bien. Hoy no están armados, chicas. Hoy pasé un día de peluquería horrible. Horrible. La chica no dio pie con bola. Me dejó el pelo seco. Tuve que volver a casa, o sea, porque fui para teñirme y cortarme. Me dejó el pelo tan seco después de la tintura que no me lo podía desenredar. En un momento dije, bueno, ya está. Pago, que no fue un servicio barato, llegué a casa con el pelo enredado, porque vine con el pelo enredado, era imposible, o sea, si trataba de desenredar eso, posta me iba a quedar con el pelo en la mano. Yo no sé si es que, porque esa chica no me había atendido antes, yo no sé si es que han cambiado los productos, si no puso mucho acondicionador, no sé dónde falló la cosa o si cambiaron las tinturas. No sé dónde falló, pero fue un desastre. Yo me vine a casa súper angustiada, entonces lo primero que hice fue hacerme un baño de crema y que utilicé el reparador de Natura. Y después, arriba de eso, bueno, una vez que enjuagué y todo, mi crema para peinar y mi gel de lino. Pero nada, y obviamente que me quedé sin cortarme el pelo porque no me dio nada de confianza después para cortarme. Y vieron que el tema del corte de cabello, o sea, tenés que realmente confiar mucho en esa persona, porque con un tijeretazo te puede arruinar los siguientes meses, porque tenés que lidiar con eso. Bueno, volviendo al otro. Antes, cuando me hacía queratinas, era muy fan de que si mi pelo estuviese súper lacio, entonces todos los días lo planchaba y todos los días usaba protector térmico de Biferdil y tenía el pelo súper impecable, chicas. O sea, estaba súper lacio y súper impecable, así que es como que ya tenía en mente de que este protector térmico es lo más y dentro de todo no es tan caro. Ahora sí vamos a cositas que son un poco saladitas. Me compré el famoso Olaplex, el 0 y el 3. No voy a hacer una reseña específica sobre estos productos porque si ustedes lo googlean o mismo en YouTube acá lo buscan, hay 850.000 reseñas porque como siempre en Argentina llegamos tarde para todo. Entonces, simplemente les voy a hacer como un resumen de los videos que vi y de eso saco también, o sea, es como sacar mi propia experiencia de si son productos maravillosos o si funcionan o no. El tema con esto es el siguiente. Vos, si querés probar un solo producto, podés tener solamente el número 3. Lo que tenés que hacer es cuando te lo haces, lo mismo que cuando uno se hace un baño de crema, tratar de que el pelo esté mojado. O sea, ponele si no tenés la plata para el 0 y solamente podés invertir con toda la furia sobre el número 3. Podría ser esa,
de que hagas eso. El cero tiene otros componentes que lo que hacen, o sea, tiene, vendría a ser activos que hacen que este funcione de mejor manera. Las personas que han dicho de que esto no le funcionó, y coincido con un video de una chica de España que ella lo explicaba muy bien, que esto lo que te arregla es la fibra capilar. Entonces, no te está prometiendo ni brillo, ni una nutrición, ni nada que sea visible después. O sea, vos te tenés que hacer esto, que básicamente lo que haces es ponerte el número cero, tampoco necesitas tanto producto, dejarlo actuar 10 minutos, después te pones este, lo puedes dejar 10 minutos, una hora, toda la noche. Igual va a hacer efecto, hasta la hora te va a hacer efecto y ya después medio que lo dejaste al pedo. Y después cuando lo enjuagas, o la Plex dice que, bueno, obviamente que ellos te van a indicar a que uses los productos de su marca, ¿no? Y yo creo que ahí también debe estar la diferencia. Cuando te dicen de qué vas a ver la diferencia cuando te pongas un acondicionador o una mascarilla, yo creo que se está refiriendo a la de ellos. Porque en mi experiencia, si me hago el tratamiento al pie de la letra, como lo dice la marca, y después me pongo mi acondicionador normal de activador de rizos, no voy a decir, o sea, técnicamente horrible el pelo, pero sí que onda lo ves y decís, pero lo siento seco, áspero. Entonces, yo creo que ellos deberían ser más específicos, o quizás lo son y una es estúpida, puede ser que una sea estúpida, y se están refiriendo a su acondicionador o a su mascarilla. Porque, por ejemplo, o sea, la primera vez ya le digo, me quedo de esa manera, y digo, bueno, vamos a hacer algo más laborioso. Utilizamos estos productos y después, en lugar de poner mi acondicionador, voy a poner una mascarilla, pero me la voy a poner la mascarilla, que obviamente no es de Olaplex, con calor. Y ahí sí que ya noté una diferencia de, oh, sí, me hice un tratamiento. Así todo, todavía no he dado con la mascarilla que sea como el compañerito ideal para este, porque hace poco me la volví a hacer y es como que no he dado con el ideal. De todas formas, fíjense que ya lo usé dos veces solamente y yo tengo muchísimo pelo y solamente usé eso y miren que yo no me encanuto. Sí, el cero, que es el que es para humedecer, este es el que más he bajado. Así que bueno, necesito utilizarlo más veces y encontrar, o sea, voy variando las mascarillas, necesito como encontrar la mascarilla ideal. De última, igual, no es que le voy a decir como un no a la marca en algún momento. Cuando esto se termine y si no encontré el match ideal, de todas formas pensaba volver a comprarlos y agregarle, creo que es el número 8, que es la mascarilla, para ver si ahí efectivamente se hace la diferencia y es cuando todos dicen sí, después de eso es maravilloso. Pero bueno, nada, o sea, es un producto caro. Esto en su momento lo compré el mes pasado, lo compré después de que les había hecho un haul y después hice el de Natura y no tenía nada que ver incluir estos productos ahí. Esto creo que me salió, no creo, me salió como 10 mil pesos más o menos y lo hice en tres pagos sin interés. Entonces, nada, por eso yo lo vengo usando más o menos cada 10 días y haciendo otro tipo de mascarillas después de esto. Y ya le digo, mi idea, si no encuentro un match dentro de productos más económicos que sea compatible con esta mascarilla, cuando tenga que volver a comprarlos, bueno, no sé, mi bolsillo se resentirá, mi tarjeta de crédito, pero iré por el 0, el 3 y creo que el 8, que es el otro, la mascarilla. Después, por Mercado Libre, compré la Poisan, creo que se pronuncia esto, Poisan. Si se pronuncia así, me lo dejan acá abajo en los comentarios. Creo que es una marca nueva, porque yo no la había visto y sin embargo, nada, me sale. Es gracioso porque cuando veo algo en Mercado Libre, después me empiezan a salir como las cosas en Facebook o en Instagram. Onda, comprame, comprame, comprame. Y yo, onda, y bueno, ¿qué hacer? Bueno, y este tenía los productos que son para rulos. Y como estoy también en la búsqueda de productos para rulos que me los armen bien. Igual ahora tampoco se iban a armar bien, chicas, después de la mascarilla que me hice, porque, a ver, está demasiado largo, le falta forma, porque yo tengo un corte en capas, pero está tan largo que ya se ha perdido la forma.
Entonces, entre el largo, el peso y el corte que ya necesita una renovación, es difícil que se me armen bien los rulos ahora. No tiene nada que ver con el tema de la, o sea, por lo menos no ahora, con el tema de la calidad del pelo, porque está bien, lo vengo tratando súper bien. Pero nada, ya les digo, hoy salí espantada de esa peluquería y es como que, si bien en un momento pensé, digo, bueno, voy a ir a otra y me siento y que sea lo que Dios quiera. Es como que no, la vengo pensando porque esas decisiones a las apuradas de sentarte en un lugar donde encima tampoco conoces y qué sé yo, para que justamente te corten. O sea, como que no siento que es un día que estoy preparada para volver a pasar por eso. Es terrible la peluquería para nosotras las mujeres. Posta es terrible. Bueno, así que me compré shampoo y acondicionador de rulos. Esto no lo probé, chicas, porque me llegó hoy. La crema para peinar, que es sí, una crema modeladora, activadora de rizos, efecto ultra liviano. Esto es libre de parabenos. Y también la mascarilla, que la próxima mascarilla que me haga en unos días, voy a probar esta. En realidad, voy a probar toda la línea junta. Y nada, y lo verán o en favoritos o lo verán en terminados. Si el producto es malo, lo van a ver en terminados y ahí le voy a decir, chicas, no sé, ni se les ocurra invertir en esto, pues es una caca. No me pareció caro, los cuatro productos los pagué 5 mil pesos y 5 mil creo que fue porque lo pagué con la tarjeta también. Son cuatro productos por 5 mil pesos. O sea, para la calidad que dicen que tiene esto, no sé, por lo menos a mí no me pareció caro. Así que nada, estas fueron mis últimas compras y creo que van a ser las únicas que va, el único haul que van a ver durante este mes, porque estuve chusmeando ahí el catálogo de Natura y no hay nada que me haya llamado la atención. De todas formas, tampoco hay nada que necesite, o sea, si era algo que me llamaba la atención iba a ser más capricho. Y como yo ya el mes pasado me super zarpé con compras, entonces es como que de todas formas me había puesto de Silvia, mentalízate y no gastes. No gastes. Estas cosas, bueno, porque sí, las necesitaba. Cosas del pelo las gasto mucho y realmente las necesitaba. Así que bueno, coméntenme acá abajo si ustedes también probaron el Olaplex, si probaron otros números o si han hecho combinaciones o si tenés rulos, déjame acá abajo algún producto que me recomiendes como para que yo pueda ir probando. Y nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.